Hola, 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 hola. Por fin pude. No me ganó la tecnología esta vez. Hola, chicas. Hola, hola, hola. Perdón, perdón, perdón. Tuvimos ahí un inconveniente ahí entre el profesor Quiroga y bueno, y yo que no podía entrar por el business, pero ya estamos acá, ya estamos acá. Qué bueno, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bueno, feliz de poder estar acá una vez más apoyando esta bonita causa, ¿no es cierto?, de ayudar al profesor Raúl. Y bueno, con honor al tiempo, me van a disculpar que yo no las voy a leer mucho ahora porque quiero que alcancemos, porque casi perdí como media hora. Así como tengo una hora y media, no sé, profesor, quién viene después de mí para recuperar esa media horita. Gracias, profesor. Ahí está el profesor Raúl. Eso, gracias, gracias. Acá estamos listas para aprender. Excelente. Ya les voy a mostrar el proyecto, chiquilla. Yo de verdad que estoy súper, súper hiperventilada, acelerada, porque se nos fue media horita tratando de entrar, pero ya estamos acá y estamos acá con mucho cariño, con todo el power. Chiquillas, voy a empezar al tiro a informarles, ¿ya? Que tienen que compartir 1.000 compartidas, ¿ya? 1.000 compartidas y van a poder estar participando en una rifa donde van a rifar los moldes de todas las maestras, ¿ya? Así que para que puedan ustedes compartir, ¿no es cierto? Puedan lograr, ¿no es cierto?, participar en esta rifita que se va a hacer, así que espero que compartan para que puedan entrar a la rifa, pues chiquillas. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben de ahí que tienen suerte y pueden entrar? Bueno, yo ya acá ya tengo acá más o menos rapidito. Les voy a mostrar el proyecto. Vamos a partir por ahí. Ya, esperamos un ratito. ¡Ay, gracias, Marlene! No me lo habías visto. Catalina Fernández, bienvenida, amiguita. Gracias por estar acompañándome. Manitos de trapo. Hola, buenas noches. LIB Creaciones, gracias por estar acompañándome. Gracias, gracias. Patricia Elizabeth, muy buenas noches, profe. Saludos desde Arequipa, Perú. Hola, hola, hola. Ya les voy a mostrar el proyecto, chiquillas, que vamos a realizar, pero vamos a hacer el acompañante de este, ¿ya? Pero es la misma temática. Esperen un ratito. Este es el proyecto que vamos a realizar, pero vamos a hacer al compañerito que es el nieve, ¿ya? Si ustedes se fijan. Es un reinito, es el primero que hice, ¿no es cierto?, para ir, como para que vieran la idea. Tiene estos detalles de flores. Gabrielita, sí, por fin, por fin. Gracias, chicas, gracias ahí por su apoyo, gracias. Chiquillas, pañuelo en sí, las Polar Lover, las que me siguen saben que somos Polar Lover. Ya todo está hecho en Polar, esto en pañuelo en sí. Polar, telas, algodón americano, un poquito de peludito. Ay, me aceleré, pues déjenme descansar, ¿eh? Entonces, vamos a hacer al nieve, ¿ya? Recuerden, chiquillas, que la moldería va a estar súper económica para que puedan adquirirla y para que puedan ayudar al maestro, ¿ya? No sé si vayan ahí, alguien me puede ayudar en colocarlo. Los valores, ¿no es cierto? Para que las chiquillas vayan ahí prendiéndose ya para comprar la moldería. Entonces, como les dije, chiquillas, vamos a hacer al acompañante del que es el nieve, ¿ya? Ya tengo el cuerpo, ya tengo avanzado su arbolito, la estrellita, la cabecita. Acá vamos a ocupar también limpiapipas. Vamos a ocupar. Que es lo que le hicimos acá, esto como arabesco, ¿no es cierto? Eso lo hicimos con la limpia pipa. Ya las florcitas están hechas en pañuelo en sí. Acá ocupamos estas pelotitas de que se usa para echarlas en las piñatas, Dailapol de colores. Ahí. Diana Carolina, hola profesora Isabel, buenas noches, un abrazo. Gracias, gracias, Dianita. Lupita.
Roxanita Arias, hola, hola, ¿cómo están? Ya, chicas, ahí el profesor está colocando el WhatsApp ya para que ustedes vayan directamente. ¿Cuántos sombreritos? Toda la moldería va a estar a 10 sombreritos. Ya, precio de Chile son 10 sombreritos. Ya, para que ustedes vayan viendo ahí. Y recuerden, chiquillas, que tenemos que tener 1000 compartidas, así que por favor, para que lleguemos a la meta y puedan participar ahí en la rifa para que se puedan ganar todos los moldecitos. Recuerden que son como 30 profesoras. O sea, van a tener, por ese valor, van a tener como 30 moldes. O sea, ¿dónde? ¿Dónde más regalona? Solamente acá, por la página Duendelandia que estamos participando en el día de hoy y también para apoyar al profesor Raúl. No se olviden. Ya, chiquillas. Vamos a empezar a rellenar el cuerpo y acá vamos a utilizar un poquito de arena ya para que nos vaya, nos dé el peso, ¿no es cierto? Pero les voy a comentar algo, que yo no tenía mucho polar blanco, porque como ya estamos trabajando en Navidad, entonces yo lo corté de esta forma que se me estiraba hacia arriba. Pero cuando ustedes corten y pasen a los moldes, lo ideal que los marquen hacia el lado, el hilo hacia el lado, como está este. ¿Ya? Este está hacia el lado, entonces para que nos vaya quedando más gordito. Pero ahí vamos a ir viendo la diferencia. ¿Nos va a quedar un poquito más delgado? Sí, ¿ya? Pero va a ser por eso, porque lo hicimos hacia arriba. ¿Ya? Compartido. Gracias, chiquillas. Gracias por estar ahí compartiendo. Excelente, ya vamos a empezar a rellenar. Yo ya tengo rellenita la cabeza. En el molde va a venir unos piquetes y esos piquetes los van a coser. Viene un piquete acá y un piquete acá y lo cosen completo y para que le vaya quedando redondita la cabecita del nieve. Ya vamos a empezar a rellenar entonces, chiquillas. Acá con el algodón que tengan, chiquilla, ya. Yo todavía sigo reciclando el algodón. Vamos rellenando acá. Acá me interesa que vaya quedando, sean generosas para rellenar. Ya sea generosa. Gracias. Ay, para las que no me conocen, como, llegué como media acelerada. Mi nombre es Isabel Geldes y mi página es Atelier Manualidades Isabel. Ya, ahí para que ustedes entren y visiten mi página. Pero bueno. Hoy día estamos modo profesor Raúl a través de la página de Duendelandia, ya del profesor Quiroga. Así que eso es lo que importa hoy día, chiquillas, ¿ya? Ahora se pueden entrar a mi página, darle un me gusta y seguirme. Genial. Se agradece. Pero hoy modo profesor Raúl, ¿ya? Así que vamos, chiquillas, a compartir y a comentar harto también, ¿ya? Manden harto monito. ¡Hola, Cecilia! ¡Eso! Eso, ya están llegando mis chiquillas, mis chiquis chiquis. Mis sombrereras. Están llegando, están llegando. Gracias, chiquillas. Gracias por estar ahí apoyándome. Que esto salió así súper rápido para poder participar. Porque todas saben que yo ya el lunes me voy. Bueno, ya este viernes ya me voy a Arica para la feria internacional que vamos a estar en una semana. Y yo estaba, les voy a ser sincera, yo ya estaba chuteando un poquito los vivos, pero me hice un rinconcito para poder ayudar en esta oportunidad, ¿no es cierto?, al profesor Raúl, que es un máster, así que yo creo que todas hemos aprendido algo del profesor, ¿ya? Yo soy de Chile, yo soy del país de Chile, ¿ya? En este momento estamos transmitiendo de la ciudad de Alto Hospicio, Iquique. Estamos haciendo al nieve, ¿ya? Pero este es el formato, ¿ya? Pero vamos a hacer al nieve y después vendría el pascuero, ¿ya? Pero para el evento del profesor Raúl sería el molde del nieve, ¿ya? Ya me introducimos la bolsita de arena, ¿no es cierto? Y sigo rellenando. Sigo rellenando, ¿no es cierto?, para que no se me vea la bolsa con la arena. Arena de gato, arroz. Si les sobra
arena de playa, lo que ustedes tengan, chiquillas, ya lo que ustedes encuentren, lo que ustedes encuentren. Vamos, voy a rellenar un poquito más para que la bolsita me quede más abajo. Ahí. Estaba nerviosa, chica, porque no podía entrar. Pero ya estoy acá con ustedes. Vamos a tratar de... Lo bueno que tengo harto avanzado, así que mi idea es que no vean la parte del cuerpo. Fabi, ahí alcancé. Fabi Vega, gracias por estar ahí apoyándome, gracias. Recuerden que tiene que quedar durito, ¿ya? Y la bolsita de arena hay que tratar que nos quede casi al final, ¿ya? Casi al final. Yo creo que ahí ya estamos ok. Ahí estamos ok. Entonces sigo rellenando. Sigo rellenando. Chiquillas, no se olviden de las compartidas. Ya tenemos que llegar a 1000 compartidas. Ya para que puedan entrar a la rifa que va a hacer el profesor. Para que se ganen la moldería. ¡Ay! Que se me cae el teléfono. ¡Ay, bendiciones, Estela Canepa! Gracias, qué linda, gracias. Igualmente para usted y toda su familia. Muchas bendiciones y bueno, y gracias por estar acá apoyando, ¿no es cierto? Bueno, chicas, acá yo ya estoy tapando con algodón la bolsa por alrededor. Puse la bolsita y por alrededor vamos echando el algodón, ¿ya? Vamos echando el algodón. Este lo hice... con la tela que se estira hacia arriba, ¿ya? Como no tenía mucho polar, me salió así hacia el lado, o sea, hacia arriba. Entonces nos va a quedar un poco más delgado, ¿ya? Esa va a ser la diferencia, comparado con el otro, con el reno, ¿ya? Inés Viveros, hola, hola. Gracias, chicas, por la paciencia, por esperarme. Ya, entonces acá ya tenemos rellenito, el cuerpecito. Si se dan cuenta, está más delgado porque esta tela va hacia el lado y esta tela la corté hacia arriba, ¿ya? Porque como no me queda mucho polar blanco, lo hice así. Lo voy a poner ahí va un poquito para que se vaya bien. Entonces ahora, como ya tengo forradito... el cartoncito, vamos a tapar acá. Vamos a tapar acá con hilo blanco. Con hilo blanco, con hilo blanco. Y vamos a empezar a sellar acá abajo. Vamos a empezar a sellar. Recuerden que pueden colocar cualquier arena que tengan, ¿ya? Y no tanta arena tampoco, para que ustedes vayan calculando ahí que la idea es que quede paradito. Acá. Vamos cosiendo. Chicas, las maestras han hecho trabajos fabulosos, así que yo las invito a que vayan viendo los trabajos de todas las maestras. Porque se están luciendo con los trabajos, chiquillas. Se están luciendo. Así que tienen que aprovechar. Y aparte que les va a servir para que ustedes mismas se hagan el catálogo para Navidad, chiquillas. Ya las que trabajan Navidad, ahora es un buen momento para adquirir los moldes. A un súper precio, chicas. Nunca antes visto. Ahí vamos. Seguimos acá. Avanzando. Acá con puntada Frankenstein, porque le vamos a colocar un adorno acá abajo en la unión. ¿Ya? Pero sí bien reforzado. Bien reforzado.
poquitito para que terminemos. Las manitos ya las tengo rellenitas. La pistola de silicona ya la tengo lista también. Profesor, ahí, profesor Quiroga, si está por ahí, que me diga si nos podemos pasar un poquitito en caso que me falte tiempo, como entré tarde. Ahí para que me vaya avisando. O profesor Raúl, si viene alguien más después de mí. En caso que nos falte tiempecito para terminar el proyecto. Gracias, Gabrielita, Catalina, la Cecilia, mis chicas que siempre están ahí apoyando. Ya, y acá vamos a terminar ya. Y ya estaríamos ¿cómo vamos con las compartidas, chiquillas? Recuerda que tienen que compartir 1000 compartidas, ¿ya? Para que puedan entrar a la rifa. Y ahí estamos listas. Acá. Entonces se dan cuenta que nos queda paradito. ¿Ya? Ahí nos va a quedar. Voy a bajar un poquito más la cámara para que vayan viendo. Ahí. ¿Se dan cuenta que queda paradito al tiro? ¿Ya? Queda paradito. Entonces acá después lo vamos a tapar con una cordón, con un cordón acá, y ahí nos va a quedar más bonito. Isabel González, hola, hola. Vamos a cubrir al tiro, aprovechando que está caliente la pistola de silicona. Vamos a aprovechar al tiro. Al tiro nomás. Entonces esto nos va a servir para que asegure más y no se nos vaya a salir. Puede ser la cinta que tengan, chiquillas. La cinta que encuentren. Puede ser una blonda dorada. Ahí ustedes vayan, trabajen con lo que tengan, chiquillas, ¿ya? Con lo que tengan. Vamos a reforzar un poquito. Ahí. Y ahí nos queda, ahí, más tapadito abajo, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a ir a la cabeza. La moldería, como les dije, va a tener un cortecito acá, ¿ya? Y lo van a coser completo para que se nos pueda formar una pelotita, ¿ya? Vamos a cargar de hilo blanco. Doble. Para coser la cabecita. La cabecita. Marina, hola, hola. Eso, Gabrielita, le sacamos el cordón a los zapatos. Sí, ahora hay que sacarle los cordones a los zapatos a los maridos. Vamos a cortar acá la hilachita un poquito. Ya, para que quede más bonito. Ya, entonces tengo la cabecita acá y la vamos a meter hacia adentro. Y le vamos a dar unas puntadas ahí. ¿Ya? Lo voy a bajar. Y esto era lo que yo les comentaba, que como no se da la hacia los lados, entonces me quedo un poquito acá que no me cede. Entonces lo ideal es que lo hagan ustedes con el hilo hacia el lado, ¿ya? Voy a alfileres acá y alfiler acá también. Ya. Empezar a coser. Voy a bajar un poquito
Estos son como muñecos estilizados, chiquilla. Unos muñecos estilizados. Pero con la diferencia que tienen esos adornitos, ¿no es cierto? Que le pusimos las flores que levantan más el proyecto. Las flores las pueden hacer en dorado, ¿no es cierto? También quedaría bonito. Las pueden hacer en los tonos lila, con la decoración que ustedes vayan a tener este año. Entonces pueden ir cambiando las flores. Entonces con una buena aguja vamos a unir la cabeza al cuerpo. No. Ya por lo menos se me está bajando la ansiedad, chiquilla. Me estaba muy ansiosa. Me puse muy nerviosa donde no podía entrar. Y que aparte que el internet, por lo menos acá, ha estado muy malo. Ha estado pésimo. Yo me pongo muy nerviosa, me baja la ansiedad y después estamos con problemas. Elenita Rebelo, gracias, maestra. Gracias, un besito. Eloísa Peña, llegaron. Maestra tiene 15 minutos más. Ah, perfecto. Ya, ay, pero ahí me va avisando, profesor, sí, para no pasarme. Gracias. Le agradezco mucho. Gracias, gracias. Ya, yo me voy a tratar de apurar, chiquillas, porque yo quiero que vean el proyecto terminado, ya, para que se animen y compren la moldería. Ya. Recuerden que van a estar, yo les voy a dar los valores acá por Chile, ¿ya? Que son 10 sombreros, ¿ya? 10 sombreros para Chile, chiquilla, y son con más de 30 moldes. Así como vamos, porque han querido ayudar varias maestras al profesor. Así que hay harta moldería, chiquilla, y aparte, si ustedes compartiendo harto, comentando, ¿no es cierto? Y compartiendo, pueden entrar a la rifa que el profesor va a organizar para que se puedan ganar unos moldecitos también. ¿Ya? Un pack de moldes, no un molde. Un pack de moldería. Ya. Ahí. Hoy me va a quedar más alto, parece. Sí, me quedó más alto. Vamos a tratar de bajarlo un poquito más. ¿Cómo? Dándole otra puntadita más abajo. Me quedó más alta la cabecita, vamos a tratar de achicarla. Ahí. Esto después va tapado con la bufanda, chiquilla, ¿ya? Va a ir tapadito con la bufanda. Tratando de bajar un poquito más la cabecita. Para que no, para que los dos me queden del mismo alto. Gracias, chiquillas, por estarme acompañando. ¿Ya? Para las que no me conocen, mi nombre es Isabel Geldes. Mi página es Atelier Manualidades Isabel y soy de Chile. ¿Ya? Ahora estamos apoyando acá, acompañando una vez más al profesor Raúl. Okay, por lo menos bajamos un poquito más la cabecita. Recuerden que acá va a ir puesta la bufanda. Okay, yo creo que ahí ya estamos bien. Para no quedarme pegada en la cabeza. Hacemos nudo, perdemos la aguja, cortamos y estamos. Ahí. Me quedó más grande la. No, pero ahí ya por lo menos ya casi está a la altura.
¿Ya? Entonces, tenemos acá, yo ya tengo los bracitos los vamos a pegar por acá. Ya los tengo rellenitos, solamente. Gracias, Gloria. ¿Me lo puede ceder? No, es mío, mío, es mío, mío. Chicas, los bracitos solamente van rellenitos acá abajo, ¿ya? Solamente abajo van rellenitos los bracitos. ¿Ya? Vamos a pegar acá. Vamos a pegar acá. Y vamos a pegar acá. Recuerden los deditos hacia adelante. ¿Ya? Ahí. Acá ya tengo el gorrito. Se me cayeron algunas piezas. Acá el arbolito le hice unas puntaditas con hilo blanco normal de costura. Le hicimos un adornito. ¿Ya? El gorrito, ahí ya lo tenemos. Lo vamos a rellenar un poquito acá arriba. Ahí. Y el gorrito. ¿Ya? Vamos a dejar este acá aparte. Y nos vamos a concentrar en terminar el arbolito. Le pegamos la estrellita acá arriba. Ahí. Ahí nos va quedando el arbolito. ¿Ya? Acá el sombrero. ¿Dónde dejé la naricita? Ahí está. Al sombrerito le vamos a rellenar más. Vamos a rellenar más acá. Traté de hacerlo con tonalidades alegres, ¿ya? Para salir un poquito de los colores tradicionales. Este es un celeste, pero tiene igual unas cositas rojas, ¿ya? Buenas noches, profesora, desde Francia, bonito, gracias. Gracias, mire, desde Francia. Entonces, agarro acá y vamos a coser acá el sombrero. Unas puntaditas acá y esto también va a ir con decoración. También va a ir tapadito esto con un fuelle de otro color. ¿Ya? Acá la base, chiquillas, la hice con tela polar para que me quedara así durito. ¿Ya? Soraya, hola, hola, buenas noches. Gracias por estar acompañándonos. Gracias. Ahí ya tenemos pegadito. Acá. Ahí ya tendríamos el gorrito. Al gorrito le vamos a poner un trocito de tela rosa de Serena. Hola, hola, Jessica González. Gracias por los girasoles. Chicas, recuerden que estamos haciendo al nieve que va a ser compañero de este. ¿Ya? Entonces le vamos a dar unas puntaditas acá de silicona para tapar. Estoy tratando, chicas, de ir avanzando súper rápido porque entré por problemas técnicos. Entré un poquito atrasada. Vamos a ir decorando un poquito al tiro.
Vamos. Todos los accesorios que ustedes les vayan colocando, chiquillas, va levantando más el trabajo. ¿Ya? Todo lo que ustedes tengan para adornar, úsenlo. Úsenlo. Acá estoy cortando un poquito de un cordoncito dorado. Ahí. Y le vamos a poner estos copitos de goma eva acá. Ay, estoy medio acelerada, chiquilla. Oh my god. Ya. Ahí. ¿Ya? Volvemos acá a nuestro compañero. Ahí. Uy, está quedando súper grande. Está quedando súper grande, chicas. Ahí. Súper grande. Ya vamos a trabajar. Vamos a trabajar en su carita. ¿Ya? Vamos a trabajar en su carita. Con hilo negro. Doble. Y con un de estos lápices que se borran, ¿no es cierto? Acá ya tengo o con lápiz grafito también puede ser, chiquillas, para que no pierdan, digamos, en la medida, ¿no es cierto? Para que se vayan ahí guiando. Hola, desde Veracruz, alcancé a leer ahí. De esta rayita que nos queda en medio, ya con un dedito y un dedito hacia los lados, ahí le vamos a poner los botoncitos. En este caso, unas perlitas negras. ¿Ya? Voy a hacer por este lado. Ahí. Yo voy a marcar las cejas y le vamos a marcar la sonrisa. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver ahí. Y ahora sí, vamos a cargar con hilo negro. Con hilo negro. Hilo negro doble y entramos desde arriba de la cabecita, ¿ya? Chiquillas, no se olviden, mil compartidas para que no queden fuera ustedes de la rifa, ¿ya? Gracias, Soraya, gracias. Qué lindo, harto comentario, eso me gustó. Son bien apañadoras. Eso me gusta a mí del profe Raúl, que tiene unas seguidoras, pero a todo dar, que siempre lo están apoyando. Eso me encanta. Son las incondicionales del profesor Raúl. Ay, no. Miren, se me enganchó en el anillo. Ya. Entonces entramos por acá arriba. Y vamos a hacer las cejas, subo a nudo. Y acá yo necesito hundir para colocar las perlas. ¿Ya? Vamos a hundir poquitito. Hacia mí. Primero hundo y después coloco la perlita. ¿Ya? Para que no me quede así la perla hacia afuera. Hundo primero. Hundo y después pongo la perla. ¿Ya? Para que me quede bonito, no me quede así con los ojos tan saltones, tan no sé. Voy asegurando, ¿no es cierto? Y hago doble y las perlitas.
dos perlitas. Ay, ya. Acá están. Acá las encontré. Y vuelvo hacia arriba. Ahí. Ahí voy asegurando todas las terminaciones arriba, porque como arriba va a ir el sombrero, así que no se va a notar. Ya voy al otro ojito. Salgo, me voy para arriba y hundo. Ya, hundo. Ahí. Y ahora coloco la perla. Si gustan, le dan una puntadita de silicona. ¿Ya? Sería Ros Paula, gracias. Gracias por estar ahí apoyando también el evento. Y nudo. Todas las terminaciones arriba. Después igual, para que se aseguren, le colocan una puntadita de silicona líquida ahí. Ya, ahora vamos a volver a cargar y vamos a hacer la boquita. Vamos a hacer la boquita. Ahí. Si gustan, lo pueden hacer con este hilo negro de bordar también, chicas. Yo tengo, pero me salió tan malo el hilo que se corta solo. Uno lo ve y se corta. Lo mira y se corta. Entonces, de nuevo, por arriba. Y voy marcando la sonrisa de nuestro nieve. Ahí. Y voy con un despunte. Por favor, acá la carita me quedó un poquito hacia el lado. Mira, está mirando hacia el lado. Bueno, que para ese lado vamos a colocar el arbolito. Después le vamos a echar rubor y eso para que no parezca fantasma, porque ahora ustedes lo ven y parece un fantasma, no parece nieve. Ay, se metió el innombrable. Ahí está. Ahí. Y ahora me voy hacia arriba y termino acá arriba. Claro, ahora ustedes lo ven y va a aparecer un fantasma. Va a aparecer al... Ay, ¿cómo se llama? El Gasparín. Ahora ustedes lo ven y se parece a Gasparín. No parece un nieve, ¿ya? Se parece a Gasparín. ¿Ya? Ahora vamos a echarle un poquito de algodón a la nariz. Gracias, chicas. Qué tremendo el apoyo. Se pasan. Súper. ¿Qué me va diciendo la hora, chiquillas? Profe, no veo lo que está haciendo en la cara. Buenas noches, Yesenia Saavedra. Hola, linda. El señor Nieve Fan. Sí. Sí, ahora le vamos a poner la nariz para que no parezca Gasparín. Sí, lo que pasa es que lo estoy trabajando hacia mí la carita. Hola, mi saludo desde 2020. Ya, uy. Ya. Vamos a estar, pero justas, chicas, a la hora. Voy a tratar de apurarme más porque me interesa que trabajemos en las flores.
tratar de quitarle el nudo que se me hizo acá. Hola, Susanita Lago. Ahí sí estamos trabajando la carita, ¿ya? La carita básica de un nieve. Después la pintura y el maquillaje, ahí ya ese va a ir cambiando. La naricita está hecha en pañuelo en sí. Ay, se me sale. Ahí. La vamos a fruncir acá para cerrarla. Estamos haciendo al compañero del reno, ¿ya? Después se viene el otro personaje, el Noel. Pero el Nieve viene a participar acá al evento del profesor Raúl. Y ahí tiro. Y no, no corto el hilo, sino que entro acá y salgo por la punta y hago unas puntaditas acá para que la naricita me quede chueca. Ahí. ¿Ya? Y hago, ahora sí hago el nudo. Ahora sí hago el nudito. Y pegamos. Vamos a pegar. Ahí. Ahí. Ya, ahora vamos a maquillar con el rubor. Porque necesito cargo, descargo un poquito. Acá le estamos echando un poquito de rubor. Pero que los dos cachetes me queden con la misma intensidad, chicas, ¿ya? Y si les queda muy cargado, lo golpean un poquito para que se levante el polvito. Ya. Ahí ya nos está quedando la carita de nieve. ¿Ya? Entonces, por mientras voy a pegar el sombrerito y donde echamos todas las costuras, ahí vamos a echar silicona para colocar el sombrerito. ¿Ya? Ahí. Ahí va. Profe Aide Pinto, hola, hola, gracias por estar acompañándonos. Ya voy a poner al tiro la bufanda, pero acá me voy a cerrar con una puntadita de silicona. Ya, pero la bufanda se la vamos a poner después, chicas. Ya, porque me interesa que vamos viendo otra cosa. Ahí. A este se lo vamos a pegar para el otro lado del arbolito. ¿Ya? Pero vamos a empezar a trabajar en lo más importante y es lo que yo quiero que ustedes pongan atención. ¿Ya? Vamos a trabajar con dos limpiapipas color verde. Vamos a ver. Vamos a limpiar un poquito acá nuestra mesa de trabajo. ¿Ya? Hola, Marcelita Figueroa, ¿cómo estás? Y nos podemos ayudar de un lapicito para hacer una rosquita acá. Y vamos haciendo como unos rulitos, pero que nos queden bonitos, derechitos. ¿Ya? Y vamos dibujando acá. Primero yo voy a ir montando acá y me voy a ir ayudando con alfileres para ir viendo que me quede lo más parecido
a su hermanito. ¿Ya? Entonces, voy montando con alfileres. Acá. Apretando. Ahí. Acá. Acá van a trabajar con harto alfileres, chicas. Con los limpiapipas. Acá vamos a ocupar los famosos limpiapipas. Ahí. Ahí ya tenemos uno. ¿Ya? Ahora le vamos a hacer otro. Y hacemos un rosquito chiquitito. Y este. Y este lo vamos a tirar hacia afuera. Ahí. Este va a quedar distinto. Ahí. Acá van a ocupar hartos alfileres, chiquillas. Sin miedo, sin miedo. Para que ustedes vayan viendo ahí si les gusta o no les gusta cómo va quedando. Si no les gusta, tienen la posibilidad de volverlo a hacer, porque como no está pegado, lo pueden volver a armar. ¿Ya? Ahí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, como me gustó, como quedó ahí, lo voy a pegar al tiro con silicona. ¿Ya? Liliana Calderón, hola, hola, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por estar acompañándonos. Entonces, acá por debajo de limpia pipa, voy echando silicona. Con cuidado, chiquillas, no se vayan a quemar. ¿Ya? Ahí. Con paciencia. Y vamos pegando el limpia pipa al polar. Y vamos sacando los alfileres. Ahí. Ahí. Vamos ayudándonos. Sin quemarse, chicas, con mucho cuidado. Voy a pegar la otra. Vamos sacando al tiro las pelusitas que nos va dejando. Lo pueden ir pegando con la silicona fría también. ¿Ya? Pero obvio que se van a demorar un poquito más. Vamos sacando. Vamos sacando. Ahí me falta pegar este de acá. Sacando alfileres. Y ahí. Y ahí. Ahí ya lo pegamos. ¿Ya? Ahí estamos. Recuerden que estamos haciendo la decoración que va abajo. ¿Ya? La decoración que va abajo. Ahí. Ahí va quedando. Y vamos sacando acá nuestras cositas que están cortadas en pañolencí rojo y verde. Las flores tienen 5 pétalos. Y acá vamos a ocupar de nuevo nuestros alfileres. ¿Ya? Vamos haciendo unos ramitos de 3, vamos armando así y vamos a ir colocando con el alfiler también donde nos gusta, ya, donde nos gusta.
Vamos hirviendo. Que nos quede armonioso, chicas, ¿ya? Que nos quede armonioso. Que nos quede armonioso. Ay, de veras que tengo la arena acá, por eso no se entierra bien. Por eso no se entierra bien, porque está la arena. Voy a romper la bolsa. Ahí está. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Chile presente. Gracias, Soraya. Linda, ¿no? O sea, acá vemos. Hay profesoras muy buenas también acá en Chile. Y van a haber otras maestras chilenas, chicas. Va a estar la profe Noemí. ¿Quién me sopla? ¿Qué otra profesora? Van a haber como tres o cuatro que somos de Chile. Tres o cuatro, me parece. Y ahí vamos viendo. En total son siete gajitos así de tres. ¿Ya? Virginia, hola. Yo también. Lilian, mira. Eso, hay hartas de Chile apoyando el evento. Eso, bien, bien. Súper. Eso es bueno, chicas. Que se note, que se note. Se nota en la chilena, eso. Ahí vamos jugando, chiquillas. Ahí. Ahí vamos jugando. Profe, no se oye. ¿Se oye ahora? ¿Se escucha? México presente también, eso. Chicas, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Ahí. Esta donde quedó así, vamos a tener problema acá. Pero si les vuelve a pasar esto, van a tener que cortar otro cartoncito y ponerle un cartón más gruesecito abajo. ¿Ya? Le está quedando. Gracias. Irma Villarroel, hola, tanto tiempo. Gracias. Sí, se oye bien, perfecto. Sí, se escucha. Laili también me dice que se escucha bien. Súper, súper. Ya vamos a seguir entonces armando los gajitos. Recuerde que son 7. 7, 7. Ahí. Y me faltaría el otro. Que lo voy a poner. Acá tengo una. Una, dos. Y tres. Acá vamos a poner el otro. Ahí está. Ya, una vez que ya tengan más o menos puesto, ¿no es cierto? La ramita sale y vuelve. Ah, le están diciendo. Debe ser tu dispositivo. No, acá yo. Acá yo le iba a decir. No, acá yo las escucho. Yo sí las escucho a todas. Ya, entonces de esta vamos a armar los pétalos de 5. Ya, 5. De estas son 5, 3 flores nomás. ¿Ya? 3 flores. Y alfileres. Acá. Estas flores, las rojas van abajo, en la base. ¿Ya? Lorena Araya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Arica? Disfrutando. Disfrutando el día de hoy. Están de aniversario de la ciudad de Arica hoy día. Acá. Y vamos a poner la otra al costado. Al costado, al costado. Acá. Ahí. Ahí, como me gusta cómo está quedando ahí, 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 entonces ahora lo voy a pegar. Acá en estas verdes le vamos a colocar estos pomponcitos estos pomponcitos que son como de fieltro deben ser, estos chiquititos, ahí, ¿ya? Entonces empezamos a pegar.
Empiezo a pegar, saco el alfiler sin quemarme, voy ahí un poquito de silicona y pego tres pomponcitos de estos rojitos acá, tres pomponcitos ahí, ya. Vuelvo a sacar acá. Ahí. Ahí. Voy dejando acá. Y tres pomponcitos también. A todos se le pegan tres, como los muérdagos. ¿Ya? Ahí. Ahí. Ahí, ¿ya? Ahí vamos pegando. Ah, no importa, Lorenita. No, tranquila, amiga. Yo sé que todas están compartiendo por ti. Chiquillas, recuerden que tienen que compartir para que puedan entrar a la rifa que va a hacer el profesor Raúl, que va a rifar unos kits de la moldería de todas las profesoras. ¿Ya? Ahí estamos con otro y acá también. Ahí y tres pomponcitos. Ahí, ¿ya? Ahí lo estamos colocando. ¿Ya? Ahora vamos a pegar las de acá. Voy a sacar las flores para pegar las hojitas. Saco el alfiler que hace se me queda pegado. Vamos sacando. Acá voy pegando. Pego las 5 acá. Vayan hundiendo para que vayan quedando abierta la florcita. ¿Ya? Para que vayan quedando abiertitas. Para que me vaya quedando abierta. Acá vamos pegando, son 5 pétalos. Voy pegando acá, me ayudo con la punta de la tijera para que me quede formadito. Ya, después cuando esté sequito ahí sacamos toda la las hilachitas de la pistola de silicona. Eso es lo único malo de la pistola de silicona, que deja mucha telaraña. Ya, y acá pego esta. Acá, 3, 4 y 5. Ahí. Ahí. Entonces a estas rojas les voy a colocar ahí. Hola, Blanquita Méndez, ¿cómo estás? A estas rojas les voy a colocar una de estas perlitas, las más grandecitas que encuentren. ¿Ya? Vamos a cortar 3 y las vamos a pegar en el centro y también le vamos a pegar unos pomponcitos de colores. Se había traído más silicona. También le vamos a pegar unos pomponcitos en el centro. ¿Ya?
Entonces, vamos pegando una más. Después, cuando ya esté seco, ahí tiran estas cositas de la chita para que quede prolijo el trabajo, chicas. ¿Ya? Ahí. Ahí nos queda. Estamos realizando, Noemí, al compañero de este. Ya que me quedó más alto, me quedó más alto, chicas. ¿Ya? ¿Por qué me quedó más alto? Porque el polar, cuando hice esta, se me estiraba hacia los lados, que eso es lo correcto. Ya como no tenía mucho polar blanco, este me tuve que ir con el hilo hacia arriba. Por eso me quedó más alto. ¿Ya? Por eso quedó así más altito. Entonces, chicas, ahora nos vamos a ir a lo más entretenido de esto, que es la pintura. La pintura. Voy a sacar acá la pintura. Y vamos a empezar a darle un sombreado a nuestro muñeco para que no quede tan pálido. Tela Polar Fleece, sí, también. Gracias, profe José Quiroga y Duendelandia por realizar. Sí, está en forma, por eso. Sí, es increíble que cuando uno hace los proyectos, sí, tiene que ir, cuando uno marca los moldes, siempre va el hilo hacia arriba para la muñequería. Pero en este caso, cuando son muñecos navideños, yo lo trabajo más que nada hacia el lado, para que me dé más volumen. Y acá vamos a pasarle este tono como envejecido por toda la costura. Ahí, ahí, ya, a toda la costurita y a los bracitos también, por toda la orilla, para ir matando un poquito el blanco, ya, para dar un tono así. Ahí, se dan cuenta que el tiro levanta el proyecto con estos detalles que uno le va colocando. Y seguimos maquillando. Maquillando. Y también vamos a aprovechar de ir maquillando por alrededor de la decoración que hicimos. ¿Para qué? Para darle más profundidad. ¿Ya? También vamos a hacerle pincel seco por la orilla. ¿Ya? Cargamos, descargamos y volvemos a pintar. ¿Ya? Para que le vaya dando movimiento. Y nos quede bonito. Ahí les voy a ir mostrando, chicas. Ahí se van dando cuenta que va dando una profundidad al trabajo. Y ahora vamos a irnos con la otra orillita. Y vamos a hacerle abajo también. Y por el costado de la carita. También. Para que no nos quede tan pálido.
Y ahora con un cafecito más oscuro vamos a sombrear un poquito las hojas, ¿ya? Con este que es más chocolate, ¿ya? Vamos a sombrear. Cargo, descargo. Y este vamos a sombrear un poquito las hojitas. Acá. Así como que no quiere la cosa. Todas las hojitas le vamos a pasar un poquito de este cafecito oscuro. Como al medio. También esto le va a ayudar a que nos dé movimiento y no nos quede todo tan plano. ¿Ya? A las rojas también le vamos a dar profundidad con este mismo color. ¿Ya? Hojita por hojita. Hojita por hojita. Entonces a las rojas también dijimos que le íbamos a dar pincel seco. En las orillitas. Lo estoy haciendo con estos pinceles de ponceado. ¿Ya? Porque a veces me preguntan cómo se llaman estos pinceles y es pincel para poncear. Que es uno redondito. ¿Ya? Estamos súper bien, chiquillas. Vamos súper bien con la hora. Gracias. Vamos muy bien con la hora. Porque ya nos queda poner la bufanda y estaríamos. Listo. Lo echamos de sacar. ¿Se dan cuenta que les damos más movimiento al pintarlo? Ahí. ¿Se dan cuenta? Ahí. Ya cuando esté bien, bien, bien seco, con una tijerita finita, vamos a ir a... Esto, lo ideal que quede hacia afuera. ¿Ya? Todo hacia afuera. Sí, el árbol de Navidad también hay que pintarlo. Gracias, Eloisa. Gracias, ahí mi secretaria, ya siempre atenta. Este también lo vamos a hacer con este color. También lo vamos a hacer con este color oscurito. Entonces también por alrededor. Y acá le vamos a dar más movimiento para que se note las ramitas, las partes del arbolito. Por toda la orilla de la costura. Ahí. Del medio nos vamos así, para que nos vaya quedando más. Ahí. Ahí, ¿se dan cuenta? ¡Uy! Miren, qué bueno que dijo la Gladys. Chicas, nos quedan 20 minutos. Yo necesito que compartamos mil compartidas para que ustedes puedan entrar a la rifa. ¿Ya o no quieren rifa? Díganme, ¿no quieren rifa o quieren rifa? Tienen que tener 1000 comentarios, chiquillas. Así que por favor, les pido, por favor, que ustedes compartan para que tengamos las 1000 compartidas. ¿Ya? Porfa, porfa. A las otras maestras, yo las he visto, las he estado observando que comparten súper bien, 1000 compartidas. Todas tenemos que tener 1000 compartidas para que puedan entrar ustedes al concurso. ¿Ya? Que es la rifa de moldería. Vamos a poncear la estrellita también. Chiquillas, demos el último esfuerzo para que puedan tener las 1000 compartidas y puedan ingresar a la rifa. ¿Ya? Así que vamos, 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 vamos. Ustedes pueden, ustedes pueden. Habemos 100 personas, chiquillas, 100 personas. ¿Podemos llegar a las 1000 compartidas? Podemos, podemos.
Ahí ya le dimos un sombreado a la estrellita. ¿Ya? Y ahora con el blanco, hacer con un cartoncito que ya había dejado por acá. Le vamos a dar un poquito de como que estuviera con nieve el arbolito. Ya, con un cartoncito plano. Descargo acá. Y le voy a pasar así como que no quiere la cosa, un poquito de blanco para que parezca nieve. Ahí, ¿se dan cuenta? Cinco veces cada una y llegamos. Ahí está diciendo la Catalina. Ya pues chiquilla, no se duerman, no se duerman. Ya pues, para que vamos ahí a la rifa. Para que todas ingresen ahí a la rifa. Ustedes pueden. Entonces acá en el arbolito también, como que no quiere la cosa. Ahí. Un poquito de blanco. ¿Ya? Soy la Villarroel, ¿cómo estás? Vamos a cargar un poquito. Y le vamos a poner acá al tronquito. Ahí está, suficiente. Pam, para, pam, pam. ¿Cómo vamos? Ya. Entonces ahora con este mismo blanco le vamos a poner acá a la naricita. Un poquito de nieve. Me gusta hacerlo con este cartón porque así queda. Ahí. Así que la naricita. ¿Ya? Y le vamos a hacer los puntitos de luz. Acá la naricita, acá los cachetitos. Algo pequeñito. Y a las perlitas también les voy a poner ahí. Un poquito. Voy a ponerle acá a los lados. Y acá al gorrito también le vamos a poner pinturita blanca, ya para que como que está como con nieve igual. Voy a volver a descargar. Y le vamos a poner nieve acá a la orilla. Acá en la orilla del sombrero también. Un poquito de nieve. Acá. Que nos quede. Los detalles, chiquillas, los detalles, no se olviden de los detalles. Ya. Sáquenme la pintura, sáquenmela. Yo me entusiasmo con la pintura y puedo estar toda la tarde pintando. Ya, chicas. Ahora entonces vamos a poner el arbolito. Voy a levantar más ahí para que vamos viendo el proyecto. Bien nevado, justamente. Bien, no puedo ver. Ahí le pusimos harta pinturita. Ahí, al sombrero también. No puedo ver cuántas compartidas van. Hoy, chiquillas, apúrense, van 645 compartidas. Falta la mitad, chicas. Falta la mitad. Ya, entonces ahora vamos a pegar
su arbolito acá, mirando hacia mí acá. Me interesa que no nos tape mucho la decoración que le hicimos abajo. Ahí. Ahí vamos a pegar el arbolito. ¿Ya? Ahí. Buenas noches, Leonor. Llegando y compartiendo. Eso. Lleva bufanda, sí. Sí, le vamos a pegar luego la bufanda. Pero me interesa que peguemos el arbolito. Ahí. Acá. Y acá. Acá. Y ahí. Ahí. Ahí está. Compartan en sus historias. Falta la bufanda, sí, Bertita. Ya, profe. Hola, Manuaría Ego Maivita, ¿cómo está? Y es un nieve largo y delgadito. Sí. Vamos a poner. Es que acá hay que. Ahí, con el peso del árbol. Chiquillas, para que no les pase esto, lo ideal es que le hubiésemos echado más arena. ¿Ya? Yo súper compartí en mis extras, como dice la compañera, eso, bien, bien, bien. Entonces ahora le vamos a poner la bufanda y como el árbol va hacia allá, la bufanda se la vamos a terminar las puntitas hacia el otro lado. ¿Ya? Bien, profe, qué bueno, amiga. Qué bueno que también me estés acompañando acá en este ratito. Que llegué súper estresada, chicas, mamá, que ya se me pasó. Estaba muy ansiosa, me pongo muy nerviosa. Porque no podía entrar, me metió mano mi marido, me metió mano en el celular mi hija. Así que al final ella logró entrar. No sé qué pasaba, que no podía entrar. Entonces, vamos a dar unas puntaditas acá para que nos asegure la. Ahí. Traten de ir innovando ustedes con los colores, chiquillas. Ya, si ustedes se fijan, en este lo hicimos con tonalidades celeste, ya, lo hicimos como más alegre, ya. Entonces yo a este después, cuando ya termine con ustedes, lo voy a abrir y le voy a volver a echar un poquito más de arena de hecho, lo voy a abrir acá abajo y lo voy a tratar de achicar para que me quede justo con la medida del reno. Ahí está. Ahí está. Pau Vinche, ¿cómo está? Y sí, quedó flaquito porque el hilo de la tela lo hicimos hacia arriba. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes marquen el molde para que no les pase esto, tiene que ir con la tela hacia los lados. ¿Ya? Tiene que ir con la tela hacia los lados. ¿Quién me dice la hora? ¿Quién me dice la hora? ¿Quién me dice la hora? ¿Catalina? ¿Gabriela? ¿Gabriela? Lorena, me encantó el sombrero de nieve. Sí, se quedó bonito. Muy lindo. ¿Qué me dice la hora? Macarena Pacheco, ¿cómo estás? Te vi. La nanita Flores, ahí está. Mis felicitaciones, le quedó bellísimo. Besotes de Argentina, Estela Campos. Gracias. Chica, le estaba preguntando la hora. 21 horas. Nos quedan 15 minutos. Nos quedan 15 minutos para que ustedes logren, chiquillas, llegar a las 1000 compartidas. Por favor, para no ser la única ahí, profe, que no logró las 1000 compartidas, por favor. Sí, me faltan 15 minutos. Giselle, hola, hola. Aide Pinto, hola, hola. Articeda, 8. Entonces, como me quedan 15 minutos, vamos a ver. Entonces, hasta acá. Claro, ahí. Tendrá que ser, no, mejor después cuando ya no tenga, esté más tranquilita, ahí ya lo voy a desarmar y yo creo que le voy a quitar acá, yo creo que de la cabeza. A ver, hagamos la maldad, chiquillas, por mientras. Ustedes compartan, sigan conversando entre ustedes
Ya, y yo voy a tratar acá de ver este tema porque me quedó muy alto para que me quede justo con el mismo tamaño del otro. Vamos a ver. Entonces sería esta por acá. Vamos a hacer una maldad. Vamos a hacer una maldad. Estamos en vivo, chiquilla. Estamos en vivo. Así que voy a hacer una maldad. Como en vivo, voy a hacer una maldad. Voy a hacer una maldad. Y es para que ustedes vayan viendo, chiquillas, los errores que pueden pasar, ¿no es cierto? Y cómo arreglarlos. ¿Ya? Yo acá corté porque lo voy a achicar. No me gustó cómo quedó. Me quedó muy alto. Entonces lo voy a sacar un poco de relleno. Y voy a volver a pegar la cabecita. Le achiqué la cabeza. Cortamos la cabeza. Igual que la Lisa en el País de las Maravillas. Le cortamos la cabeza. Y ahora el hilo blanco no está. El hilo blanco, acá está. Se cayó. Acá. Ay, que me carga cuando tocan la bocina y no se bajan de los autos. Me carga. ¿Por qué la gente hace eso? ¿Qué te cuesta bajarte y tocar el timbre o la puerta? A dormir, ¿acaso a las 3? ¡Uy! No, buenas noches entonces. ¿Le cortó la cabeza? Sí, le corté la cabeza, igual que la Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque le vamos a achicar. ¡Uy, el caballero! ¿Por qué no se baja? Digo yo. No se baja el caballero y toca la puerta. Vamos a cortarle acá el exceso. Y lo estamos arreglando acá en vivo y en directo, chiquillas. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Vamos a cortar acá para emparejar. Y en vivo y en directo, chiquillas. Todo tiene solución. Menos la muerte, como dicen. Oye, caballero. Entonces, voy a coser acá. Vamos a coser. Y si no llegamos a la meta, no, pues la idea es que lleguen a la meta para que puedan concursar en la rifa. Ya, pues, ya, pues. Vamos, vamos, una vez más, chiquilla. Y llegamos, mientras yo coso acá la cabecita. Vamos, vamos, yo sé que ustedes pueden, chica. Con las otras maestras han llegado súper bien. Han llegado súper bien con las otras maestras. Por favor, no me decepcionen, chiquillas, no me decepcionen. Ya avancen ahí, mientras yo estoy cosiendo acá la cabecita. Acá. Por favor, se los pido de corazón. Para que entren a la rifa, chiquilla, porque van a tener ahí para ganarse 30 moldes. ¿A dónde? ¿Dónde se han ganado 30 moldes de una? ¿Dónde? ¿Dónde? Solamente por acá, ayudando al profesor Raúl. Vamos, chicas, yo sé que ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden. Oye, caballero, si no salen, cuando golpean, golpean y no sale nadie es porque no hay nadie. Mira, ¿escuchan? ¿Escuchan la bocina? ¡Ah, qué atroz! No entiendo cómo ningún vecino ha salido a reclamar. Mira. Quizás hasta qué hora vamos a tenerlo ahí gritando. Y aquí no ha pasado nada, chiquillas, ¿ven? Como va con la bufanda acá, así que no ha pasado nada. Le cortamos la cabeza. Le cortamos la cabeza. Ahí.
Y ahí pude lograr que la cabecita también me quedara como más al frente. Ahí. Nudo, 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 nudo. Nudo, 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 nudo. Y pierdo el hilo. Pierdo el hilo, pierdo el hilo. Corto. Y ahora sí, le pongo como corresponde la bufanda. Ahí. Ahí, quédese derecho, quédese derecho, quédese derecho. Después, chicas, yo lo voy a abrir abajo y le voy a colocar más arena. ¿Ya? Le voy a colocar más arenita para que quede más paradito y quede más firme. Ahí. Ahora sí, chiquillas, los dos quedaron casi del mismo porte. Ahí. Ahí. Recuerden que el árbol va para un lado y la bufanda para el otro lado. Ahí sí. Ahí me gustó. Ahí me gustó. Pero no te me desmayes. Se me desmayó. Vamos a pegarla acá. Ahí. Y acá abajito. Ahí está. Ya, chicas, ahora sí me gustó, ahora quedó bien, ahora se ve, le pondrá, a ver, no te alcancé a leer, Loisa, le pondrá bolitas al árbol, sí, pero le tengo, pero, o sea, las tengo que ir a buscar, ya, pero ya nos quedan unos minutitos, sí, nos quedan un minutito, alcanzo a buscarlas, miren, los voy a buscar mientras se los dejo acá. Ya para que vayan viendo la diferencia, que uno lo hice para un lado y el otro lo hice para el otro lado. Ahí. No sé, sí, este lo voy a desarmar y le voy a echar más arena abajo para que quede más firme. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que le echen más arena, chiquillas. ¿Ya? Ahí. Voy a buscar la. Sí, es que para ponerle las pelotitas de la polpa. Sí, tengo las. Son estas bolitas que se le echa a las piñatas. Ahí les vamos a pegar. Ya alcanzamos. Mientras les doy tiempo, chiquillas, a ustedes para que compartan, por favor. No me dejen mal, pues chiquillas. A las otras profesoras le compartieron. Llegaron a las compartidas. Uy, llegó una amiga. Llegó una amiga. Llegó una amiguita. Y ahí vamos pegando las pelotitas. Las vamos repartiendo en el arbolito. Si gusta, le pueden colocar luces también. Esas luces LED chiquititas. Ahí. Y ahí vamos. Vamos viendo dónde. Ahí, yo creo que ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Ya, chicas. Ahí nos quedó. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con las compartidas? ¿Cómo vamos, chiquillas? Por favor. Vamos, yo sé que ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden. Vamos con las 1000 compartidas, chiquillos. Yo sé que ustedes pueden. Vamos, vamos. El último esfuerzo. El último esfuerzo, chicas. ¿Ya? No se olviden, chiquillos, que la moldería va a estar a 10 sombreritos. ¿Ya? Ahí pueden consultar por el valor en la moneda de cada país, ¿no es cierto? Para que puedan tener, chiquillas, son. Más de 29, casi 30 moldes, 30 moldes, ya por el valor de 10 sombreros, ¿ya?
10 sombreros, ahí se los voy a colocar. La moldería que va para el profesor Raúl es la del nieve. ¿Ya? Esta es la moldería que se va a ir con mucho cariño, ¿ya? Para el profesor Raúl. Así que para que ustedes se estén animando, chiquillas, ¿ya? Se animen, se animan. Recuerden que va con arena, lo ideal es echarle más arenita abajo para que no se dé vuelta. Lo ideal es cuando ustedes marquen la moldería, que el hilo esté hacia el lado, ¿ya? Para que les quede así, más gordito, ¿ya? Más gordito. Está muy bonito esos colores, qué bueno que les gustó los colores también, sí. Traten de ir ustedes mismas viendo otras tonalidades. Se dan cuenta que acá usamos un celeste, pueden usar unos lila, unos verde agua. En este caso, a la bufanda del reno usamos un verde agua, ¿ya? Así que para que vayan ustedes ahí, lo vamos a poner así. Ahí, ahí mejor. Ahí. Y los voy a amarrar hacia los dos para que no se. Miren, se también pueden ir pegados los dos. Y ahora voy a hacer al Papá Noel acá. Y por último, el Papá Noel lo voy a pegar acá al medio. Y quedan los tres paraditos. ¿Ya? Ahí. ¿Se dan cuenta que van naciendo otras ideas? Así, por detrás. Y ahí. ¿Ya? Yo me voy a quedar haciendo al Papá Noel para que queden ahí los tres paraditos. Los tres. ¿Ya? Ahí, chiquillas. Así que las invito, chiquillas, aprovechen, aprovechen. Hay trabajos muy lindos, proyectos muy grandes que ustedes les pueden sacar mucho más de 10 sombreros a cada proyecto. O sea, véanlo como una inversión ahora que ustedes trabajan para Navidad. Véanlo como una inversión, ya para que empiecen a ampliar su catálogo. Chiquilla, por favor, falta poquito, falta poquito. Falta poquito. Vamos, vamos, un poquito más, un poquito más. Sí. Sí. Vamos, vamos, yo sé que ustedes pueden, chicas. Hace rato que no la veo en un vivo. Miri, ah, sí, es que hoy día participé en forma especial para ayudar al profesor Raúl, porque este mes de verdad que no había estado tomando vivos, ¿ya? Pero vi esto y dije, no, yo tengo que estar ahí apoyando al profe. Así que nada, ¿ya? El día lunes nos vamos a estar en Arica, en la Feria Internacional, chiquillas, así que ahí las invito, ¿ya? ¿Cuántas falta? Falta poquitito, chiquillas. Vamos, vamos, por favor. No me dejen mal, no me dejen mal. Ya, vamos, vamos. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Compartan, compartan. Ya, falta poquito. Profe, qué bonito todo. Qué bueno que les gustó, chiquillas. Qué bueno. Ay, falta poquito, chiquillas. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Falta poquito. Vamos, vamos, vamos. Yo sé que ustedes pueden. 5 minutos, maestra. Ven, ahí me están ya. Me están cerrando la cortina, me están bajando la cortina, chicas. Vamos, yo sé que ustedes pueden, ¿ya? No me dejen mal, chiquillas. ¿Ya? 1000 compartidas y se rifa un combo. Por eso tenemos que llegar a las 1000 compartidas, chiquillas, ¿ya? No es que la profe le dio la locura y pidió 1000 compartidas, no. La idea es que tengan 1000 compartidas para que ustedes entren a un sorteo, a una rifa y se llevan el kit completo con los 30 moldes. O sea, tienen que compartir y ganárselo, ¿ya? Así que ahí para que vayan viendo, ¿ya? Quedan 3 minutitos, chiquillas. 3 minutitos, vamos, vamos, ustedes pueden, ustedes pueden. ¿Ah? ¿Qué me dices? ¡Ay, qué lindas! ¡Qué lindas! ¡Qué lindas todas! ¿En serio llegamos? ¡Qué bueno! ¿Sí? Ya, chicas, ¿quién me saca una foto? Para tenerla ahí de recuerdo. Gabrielita, ¿sí? Catalina, para que me saquen foto, foto, foto. Gracias, Eloísa. Eloísa, sácame foto, porfa, para tenerla ahí de recuerdo. Gracias, chicas. Les quiero agradecer de corazón. Porque yo sé que a ustedes, algunas no me conocen
Espero que les haya gustado mi trabajo. Mi nombre es Isabel Helder, mi página es Atelier Manualidades Isabel. Pero en esta oportunidad estábamos acá para ayudar al profesor Raúl en esta bonita página de Duendelandia, ¿ya? Y un honor igual estar en Duendelandia, o sea, ¿quién lo iba a imaginar? Ah, ya, ahí me están llegando las fotitos. Se pasaron, chicas. Muchas gracias. Se me apaga el celular. Perfecto. Ya. No, ya llegamos, ya aparece. Sí, llegamos, ¿no es cierto? Sí, llegaste, sí. Profesora, se paga en PayPal. Sí, ahí hay varias formas de pago. Chicas, consulten al WhatsApp del profesor. Ya, Paulina Zúñiga. Hola, hola, hola. Mire, ahí, atrasa, atrasa. Ahí, hermoso. Gracias, profesor. Ahí el profesor va a ir colocando los valores por cada país, ¿ya? Al profesor tienen que comprarle la moldería, no a mí. ¿Ya? Eso es súper importante, chiquillas. La moldería la va a vender solamente el profesor, ¿ya? En este caso sería la moldería del nieve, ¿ya? Para el profesor, ¿ya? Pero ustedes, como son muy inteligentes, ahí ya con un solo molde ustedes pueden ir cambiándole allá. Ya, ahí el profesor me dice 5 minutitos. Ya, mis amigas lindas, me voy a empezar a despedir de ustedes. Les quiero agradecer con todo el corazón que me hayan acompañado en esta tardecita. Llegué atrasada, pero logramos terminar el proyecto para que ustedes lo vieran terminado, ¿ya? Y vean que es un bonito proyecto y que ustedes lo pueden sacar harto provecho, ¿ya? Siempre yo las animo a ustedes, chicas, que bueno, ustedes tienen un molde, traten ahí de ir buscando ahí dónde más ocupar. Sáquenle el jugo a los moldes, ¿ya? Porque uno lo hace ahí con harto cariño para ustedes. Así que más nada, chiquillas, se me cuidan, descansen, cuídense mucho, ¿ya? Que el universo me las bendiga mucho, mucho, mucho. Que no nos falte nada, que no nos falte la salud, ¿no es cierto? Así que más nada, chiquillas. Ya llegamos, ya, sigue a dormir tranquila, que todas ustedes pueden estar participando y pueden tener la suerte, ¿no es cierto?, de ganarse un kit, ¿ya? Así que, más nada, chicas, recuerden, el profesor va a estar vendiendo la moldería de todas las maestras, ¿ya? Así que, más nada, Isabel Arrea, hola, gracias. Bueno, que siga el evento con mucho éxito y por favor apoyen a cada maestra que se presenta, ¿ya? Porque tienen que compartir 1000 compartidas para que puedan entrar en el sorteo del kit, ¿ya? Así que más nada, chiquillas, las dejo. Pásenla lindo, cuídense mucho, pórtense bien. Así que más nada, chiquillas, las voy a dejar entonces para que puedan hacer sus cosas. Yo me tengo que poner a cocinar ahora. Así que más nada. ¡Ay, genial! Ahí me mandaron otra fotito. Ya, mis niñas, un abrazo muy fuerte. Se me cuidan. Muchas gracias, profesor Quiroga. Muchas gracias, profesor Raúl. Espero de corazón que todo salga bien, que este evento sea un éxito para usted y que logre su objetivo. Así que una servidora para usted, profesor. Cuando usted necesite, por favor, no dude en preguntarme. O sea, usted me avisa nomás, ni siquiera me pregunte si es que puedo o no puede. No, usted me dice, Isabel, te necesito tal día y yo voy a estar ahí ayudándolo. No hay problema. ¿Ya? Así que lo hago con mucho cariño. Un abrazo para todas. Así que las voy a dejar. Se me cuidan. Las quiero mucho a todas. Gracias. Un abrazo. Se me cuidan. Chao, chao. Gracias.